Saludos, familia, les habla Jesús, su administrador del grupo Todo sobre Lucha Libre, y en la entrevista del día tenemos desde Chile a Fred Johnson. Fred, ¿cómo estás? Bien, bien usted. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Fred, ¿cómo nació esa pasión hacia la lucha libre? ¿Qué o quién te inspiró? ¿Por qué quisiste ser luchador? Bueno, desde niño, con mis primos, con mis padres, veamos la W. Okay. Entonces, de ahí, de chiquitito, se fue haciendo un fanatismo, empezando a jugar con mis primos, con mis amigos. Todo empezó Okay. como un juego. Después de un Oh. tiempo, entré a una academia y así, estudiando para arriba. Okay. ¿Quién te entrenó? Empecé a entrenar con el profesor André Montoya. Okay. Y de Revolución Lucha Libre en Chile. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Como luchador, o sea, practicando lucha libre, yo llevo aproximadamente 10 años. Pero Oh. cuando nació mi primer hijo, me salió un tiempo para descansar, para Para conocer a la familia. disfrutarlo. Y pues ahora, ya que está un poquito más grande, retomé hace 2 años y medio. Okay. ¿Por qué un chileno con un nombre americano como Fred Johnson? Mira, la verdad que mi primer nombre, mi nombre de pila es Fred. Sí. Entonces, esto es una historia chistosa, porque yo cuando entrenaba lucha libre, yo trabajaba como salvavidas. Okay. Entonces salió como una morada que yo interpretaba un salvavidas. Entonces, inspirado en la serie Baywatch, era como David Hasselhoff, Okay. era Fred Johnson. Okay. Y después de eso, yo debuté sí con otro personaje llamado Yokozuka, que era como un piloto japonés. Okay. Y Qué interesante. en mi redebut, que yo redebuté en una Comic Con de acá de Santiago, no sabían cómo presentarme porque yo no había llevado el traje, yo iba como para ayudar. Okay. Y falta una lucha, ya, querí, ya, ya démosle, ya. ¿Cómo te presentamos? Da lo mismo. Y entonces el comentarista, como me conocía de hace tiempo, me decía: con ustedes, Fred Johnson. Y ahí quedé. Y ya quedó el nombre Fred Johnson. Okay. Bueno, ¿eres técnico o rudo? Ahora en esto, yo, a ver, fui rudo. Yo, es que yo redebuté como un compañero, yo era guardaespaldas. Okay. Yo salgo así con una camisita, una corbatita. Sí. El guardaespaldas de un joven que era rudo. Por tanto, era rudo. Pero ¿qué es lo Okay. que pasa? A nosotros nos bautizaron como unos personajes de una serie de comedia de acá de Chile, los Larraín, que era Tito y Nacho. Okay. Entonces ya la gente enganchó con Tito y Nacho y ya la gente empezó a molestarnos, pero nos agarró cariño. El Turn Things, hicieron el Turn, y ahora somos técnicos. Okay, ahora cambiaron de bando. Vamos a tratar de recordarnos tu debut como luchador. ¿Cómo estaban esos nervios ese día? No, nervioso. De hecho, sin mentirle, la primera vez que yo luché, en el momento de salir, era como una baldosa. Entonces yo salí corriendo y al saludar a la gente yo me resbalé y caí de trasero. Sí, ajá, yo. Sí, de entradita. Y después de eso ya hicimos la lucha, salió todo bien y de ahí ya para Okay. adelante, tirarle para adelante nomás. Okay. ¿Y en algún momento volviste a ese mismo lugar que te caíste, que hiciste tu debut? No, no, es que lo que pasa es que fue como por decirlo, una gira que fuimos a otra comuna, ¿no? Ah, okay. Okay, no, no es donde ustedes luchan normalmente. No, porque yo estaba recién saliendo de la academia, por decirlo así. O sea, no has vuelto a ese lugar. No, no, fue en El Monte, que se llama una Oh. comuna de Santiago. Bueno, quién sabe si algún día te toca regresar y la gente va a decir, mira, ahí está el que se cayó la otra vez, que se cayó sentado. Es que lo que pasa es que era otro personaje, era como un personaje a prueba solo.
Ok, o sea que si vuelves ahora no te van a reconocer porque tú tenías otro personaje, ¿correcto? Antiguamente yo luchaba con máscara. Ah, ok. ¿A qué empresa perteneces actualmente? Realmente yo pertenezco a Legión, Legión Lucha Libre. Legión Lucha Libre. Ahí ahora mismo, ¿contra quién te gustaría enfrentarte? Bueno, la verdad a mí es que no es que me gustaría enfrentarme con alguien. De hecho, a mí lo que me interesa es luchar y poder mostrarle a la gente lo que yo puedo hacer. O sea, Okay. a mí, si a mí me dicen lucha con él, yo feliz. En el fondo feliz Okay. porque a mí lo que me interesa es luchar para la gente. Okay, demostrar tu talento, demostrar que la gente, si eres rudo, que te odie, si eres técnico, que te aplaudan. Exacto. Sí, de hecho, a mí me gusta luchar con los novatos, más que nada para poder sacarles su máximo rendimiento, o sea, poder enseñarles cómo luchar bien, cómo hacer esto, porque es como una enseñanza que yo les puedo dar. Ok. El estado es como distinto. Ok. O sea, que por el momento básicamente quieres seguir cosechando, ya sea victorias o sea derrotas, pero quieres seguir aprendiendo un poco más para entonces tal vez en un futuro sentirte más seguro. No, no es eso. Lo que pasa es que yo soy súper humilde. Ok. Entonces, mientras más, lamentablemente acá en Chile la gente experimentada no es humilde, no es como tan como Okay. que hacer una amistad después de esa lucha. Entonces, los Ah, locos, gente que es muy, muy, como se dice acá en Chile, muy agrandada. okay. Entonces, me gusta luchar con gente humilde. Te estoy entendiendo. Sí, es que pues, por desgracia la lucha libre, y esto sucede en todos los países alrededor del mundo, están las personas que son humildes y pues comienzan desde abajo y quieren seguir pues subiendo, pero poco a poco, pero hay algunos que pues te ponen trabas o te miran, ¿verdad? De mala manera o te quieren hacer daño para que no logres tus cosas, pero la humildad es algo que nunca se debe de olvidar porque la humildad es la que te puede llevar al éxito. De hecho, me gusta entrenar con los de escuela, después si te pueden entrar con el avanzado, me gusta porque yo a los de escuela igual le enseño, le ayudo. Siempre Ah, estoy ahí. ok. Y no has hablado en Legión que a lo mejor tú puedas ser como una especie de instructor para que ayude a esta juventud que está desarrollándose. No, lo que pasa es que igual me complica el tiempo. Un tema de Ah, tiempo, ok. como le digo, yo tengo dos hijos. Ok. No puedo dedicarle 100% a la lucha porque yo tengo mi familia, entonces no puedo dejarlos botados por eso. Pero has tenido la oportunidad de entrenar, que si en algún momento te llaman para, te dicen, Legión te llama y te dice, mira, necesito que vengas a esta cartelera, ¿te sentirías bien preparado como para ir a luchar? Sí, yo siempre he estado preparado. De hecho, yo a Legión puedo entrenar una vez a la semana por temas Oh. de tiempo. Aquí en mi casa yo tengo mis máquinas tengo pesitas, tengo distintas cosas para poder entrenar aquí en lo que el tema físico. Ok, Pero ok. yo siempre voy a entrenar a Legión por lo menos una vez a la semana. Ok, eso es lo más importante porque pues Chile poco a poco está, ¿verdad? Subiendo la lucha libre. Las empresas están, ¿verdad? Algunos hacen su cartelera sin público, otros pues con poco público. Pues poco a poco, pues yo estoy seguro que te van a llamar para que vayas y pues participes en una cartelera y pues tú te sientas bien, te sientas cómodo y puedes decir, mira, tuve mi éxito, estoy aquí, estoy haciendo lo que siempre he soñado y pues sí, siempre, como dicen por ahí, como tú bien dices, compartir, saber, ¿verdad? Entre tu familia, la lucha libre, los entrenamientos, pues hay que sacar su tiempito también porque pues tu vida privada, eso es aparte de la lucha libre. Ajá. Y Sí, ahora pues que sí. tienes dos hijos, ¿verdad? Ahí está mi sobrina y mi hijo pequeño. Saluda, Ah. Luciano. Hola. Estás No, escuchando. hay que dedicarle tiempo a la familia porque la familia es la que siempre te va a apoyar y uno nunca sabe, ¿verdad? Que Dios proteja mucho a los luchadores. Cualquier cosa que le suceda, quien va a estar ahí, algún es tu familia. O sea, que
Si no le dedicas tiempo, pues imagínate qué va a ser de ti. Sí, pues entonces, por eso los hijos son siempre lo más importante. Exactamente. Bueno, las personas que quieran hacer contacto contigo, escribirte a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Mi Instagram, Fred Johnson, Fred-Johnson, luchador. Yo siempre estoy ahí disponible para cualquier cosa, lo que quieran. Ah, pues cómo no. Mi gente, Fred Johnson de Chile, escríbale para más entrevistas. Si usted quiere que vaya a su país a luchar, tienen que hablar con tiempo. Recuerde que él tiene su familia y, ¿verdad? Tiene que sacar tiempo y tiene que ver si puede viajar a otro país para, pues, demostrar sus dotes como luchador. Bueno, Fred, unas palabras antes de finalizar la entrevista. A la gente de Chile los dejo invitados a Legión Lucha Libre, que realizaremos un show ahora el 3 de octubre en el Teatro Novedades. Y a la gente de otros países que nos visiten en nuestras redes sociales, Legión Lucha Libre, en Instagram, ahí pueden encontrar toda la información, distintos videos, videos míos, videos de mis compañeros. Y eso, voy arriba de la lucha libre mundial, la lucha libre Latinoamérica, que está tirando fuerte para arriba. Y a darle con todo. Seguro que sí. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el momento de la entrevista del día, pendiente a una nueva entrevista. Gracias, Fred, por tu tiempo, muchas bendiciones y te Gracias a deseamos lo usted. mejor de lo mejor. Gracias. Que estén súper bien, cuídense. Nos vemos.